Hola, buena tarde. Bienvenidos, bienvenidos a esta sesión inaugural del ciclo de conferencias Investigar en Comunicación Social. Hoy es la primera sesión de este ciclo de conferencias, lo inauguramos. Es un ciclo de conferencias que está asociado al Máster en Comunicación Social, Máster Universitario en Comunicación Social, que se imparte este programa desde el Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores de este ciclo, al coordinador del Máster Universitario en Comunicación Social, el doctor Lluís Codina, y a Gemma Palà, que es la coordinadora también del máster y becaria nuestra en el departamento. Este ciclo de conferencias va a tratar, a partir de esta sesión inicial de hoy, va a tratar de dar un panorama general destinado a estudiantes e investigadores de lo que es investigar en comunicación hoy en día. La investigación en comunicación ha cambiado mucho últimamente, estos últimos años. Yo diría que ha evolucionado mucho, en primer lugar, el objeto de estudio. El objeto de estudio ha evolucionado a la par que han evolucionado los tiempos, pero también ha evolucionado mucho las metodologías que se aplican para su estudio. Y os voy a dar cuatro ejes que creo que han cambiado mucho últimamente. En primer lugar, el eje de la innovación. De unos años a esta parte, se han renovado mucho las metodologías que se aplican en el estudio de la comunicación. Cada vez surgen nuevas metodologías diferentes de las que venían siendo tradicionales hasta hoy en día. En segundo lugar, otro eje que se viene cambiando mucho es un uso cada vez más frecuente de técnicas interdisciplinarias, es decir, buscar elementos de contacto, buscar elementos de colaboración, no solamente desde las metodologías y las técnicas que se usan tradicionalmente en comunicación, sino tendiendo puentes hacia otras disciplinas, como puede ser la psicología, como puede ser la historia, como puede ser la sociología o las tecnologías de la información y las comunicaciones. El tercero de los ejes que quería destacar es el trabajo en equipo. La investigación en medios, investigación en comunicación, tradicionalmente era un trabajo solitario, un trabajo parecido al que hacían los monjes en sus scriptoriums. Eso poco a poco va quedando como símbolo del pasado y cada vez se va imponiendo más un trabajo que incluya equipos de personas que puedan dar respuesta a esa interdisciplinaridad que se quiere aplicar. Y en último lugar, el cuarto eje que quería destacar es la internacionalización. En nuestro ámbito en comunicación, al menos en el territorio español, era muy frecuente abordar objetos de estudio que tenían un limitado alcance dentro de las fronteras nacionales. Esto hoy en día cada vez está cambiando más y tratamos de enfocar el objeto de estudio, buscar objetos de estudio que tengan una repercusión a nivel internacional. Creo que buena muestra de todo esto nos va a poder ofrecer la intervención de hoy de nuestro profesor Javier Díaz Noci. Voy a hacer una breve introducción del profesor Javier Díaz Noci, solamente con algunos rasgos que quiero destacar de su currículum, que es muy extenso. No tendría sentido aquí repasarlo completamente, pero brevemente quería contaros lo siguiente. Como sabéis la mayoría de vosotros, el profesor Javier Díaz Noci es catedrático de periodismo de esta casa, del Departamento de Comunicación. Él empezó, creo, su carrera, o al menos el primer tiempo de su carrera muy largo en la Universidad del País Vasco, muchos años, no recuerdo cuántos, 14 años. Yo tenía ya noticias de él cuando yo trabajaba a principios del siglo XXI en la Universidad Rovira y Virgili, y recuerdo una de las cosas que recuerdo de él, que era el editor jefe de la revista CER. Una revista que, a pesar de que no está en Scopus, en los índices, ni en ahí sin Scopus, es una revista de mucho prestigio en España y que lo sigue teniendo. Y siempre que hablamos de la revista CER, pues pensábamos en él. También tengo que deciros que es un pionero en esto que va a explicar, en el estudio de los cibermedios y del periodismo digital. Y un rasgo también que comentaba con el coordinador del máster, Lluís Codina, el actual coordinador máster, es que el profesor Javier Díaz Noci fue el anterior coordinador de este máster. En su versión anterior, que era el máster universitario en estudios avanzados de comunicación social, y fue él quien se encargó, digamos, del reenfoque de aquel máster en el nuevo máster universitario en comunicación social, mucho más enfocado en metodologías y menos en estudio de temas concretos, un máster más metodológico. Me quedan solamente tres cosas para comentar de su currículum que quiero destacar. En un reciente estudio que se ha publicado de
un ranking de los científicos españoles más citados. Javier figura entre los 3.000 científicos de todas las disciplinas, no de comunicación, sino de todas las disciplinas que hay, en pasando desde biología hasta física, matemáticas, filosofía, de todas las ciencias. Está entre los 3.000 científicos más citados en España. Otro rasgo que quiero destacar es su pasión por el conocimiento, que le ha llevado a seguir estudiando, en este caso como estudiante de doctorado en otra disciplina. No tiene suficiente con la comunicación, que está ampliando sus estudios en el ámbito del derecho. Y por último, remarcar también que todo eso todavía le ha dejado tiempo para tener dos niñas preciosas que se llaman Irati y Aina. Y nada más, muchas gracias. Os dejo con él. Espero que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Y los martes intento tocar un rato clarinete, bastante mal, por cierto, y para desesperación de mi profesor. Esto es porque no me habéis oído tocar el clarinete. Si me oyeseis, el resultado sería el mismo. Quiero agradecer también al departamento y a la coordinación de este máster, que me resulta especialmente caro por razones obvias, que me hayan invitado y ser el primero que abre este ciclo de conferencias. Es una gran responsabilidad y con absoluta seguridad la voy a defraudar, o sea que a partir de aquí lo ponemos todo a beneficio de inventario. Permítanme ustedes comenzar con una anécdota. Debía correr el año 1994, yo era un joven profesor, sí, yo también fui joven, hace mucho tiempo de esto, y buscaba un lugar bajo el sol, en un momento en que la Universidad Española está dominada efectivamente por los estudios locales, en el País Vasco los estudios muy locales, y en los estudios de periodismo y de comunicación, dominados más bien por las humanidades y fundamentalmente por dos disciplinas. Una me gusta más que otra, perdóname, Carlos. Una es la historia de la comunicación y el periodismo, yo soy doctor en historia, y otra es la semiótica. Humberto Eco, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y buscando mi lugar bajo el sol, yo era profesor de redacción, en mi departamento la historia y la semiótica no les gustaban demasiado, el derecho les quedaba muy lejos, creo que tampoco tocan el clarinete, así que yo era una especie de rara avis. Y leyendo la prensa, y luego es una historia que se repitió en otras facultades de España, empecé a ver que en los Estados Unidos, pero también en Europa, empezaron a hablar de American Online, de Mosaic, de la World Wide Web y de Internet. Internet ya se había inventado, pero la World Wide Web era muy reciente. Empezaron a hablar de lo que entonces llamaban periódicos electrónicos. Y entonces, junto con algunos otros colegas de la Universidad del País Vasco, me dije, esta es la nuestra, si no podemos ser los mejores, la semiótica es muy difícil, y la historia también, seamos los primeros. Es decir, fundamentalmente, fuimos oportunos, o quizá fuimos oportunistas, léanlo como quieran, e intentamos agarrar el toro por los cuernos y decir, bueno, vamos a estudiar esto del periodismo de Internet a ver qué es, en un momento en que conectarse a Internet era un horror absoluto, no había vídeo, las imágenes tardaban un siglo, todo era textual y todo era experimentación e ir a ciegas, ¿no? En la Universidad Española, en la catalana no, que es diferente, pero en la española sí, pincho, ironía, pincho, pincho, barra, ironía, cerramos el pincho, cerramos el tag, ¿de acuerdo? Había que pedir permiso al catedrático de turno, los catedráticos son muy suyos, no se puede nunca fiar de ellos, entonces yo fui a rendir pleitesía al mío y le dije, fulanito, no voy a decir su nombre, fulanito, ¿qué te parece, sin molestarte mucho, porque, a ver, tampoco puedo entrar yo en tus terrenos, estudio esto de internet? Me dijo, mande. Le dije, no, esto de, ya sabes, el periodismo electrónico y esto que dicen los periódicos. Ah, sí, chorradas y bases de datos, me dijo. Y dije, ah, bueno, vale, pues son chorradas y bases de datos, a ti no te importa que lo estudien, pero no vas a llegar a ningún sitio. Estos son, ya te digo yo, pero esto es un rato, que paso, soy catedrático. Estos son chorradas y bases de datos. Comentándolo con otros compañeros de Navarra, de universidades catalanas, de otros sitios, me dijeron, la historia es exactamente la misma. De acuerdo, al cabo de unos años, las chorradas y las bases de datos se convirtieron en el periodismo en general y entonces les llevamos una cierta ventaja para desespero de algunos catedráticos ya mayores. Ahora, el catedrático mayor soy yo y supongo que la historia se repetirá. Intentaremos que no, pero si veis que se repite, por favor, recordadme esta anécdota para intentar que la historia, en fin, no sea un bucle. Lo que hicimos fue unos primeros intentos.
Para situarnos, aquí habrá españoles y que incluye los catalanes, lo siento, digo porque todavía somos el sistema público de universidades españolas y no españoles. Los españoles os sonará más este tipo de historias, pero los estudios de comunicación y sobre todo de periodismo estaban poco homologados, porque, en fin, lo que hacían los de física o los de sociología eran cosas muy raras, llenas de números y de tablas, que a nosotros ni nos iban ni nos venían. El JCR, ¿esto qué es? Los índices de impacto, no digas tacos, y, en fin, nosotros contamos cosas que somos periodistas, ¿de acuerdo? Bonitas y sin mucha profundidad ni datos, que son un coñazo. A mí me llamaban el enamorado de las notas a pie de página, ¿de acuerdo? Yo rechacé una tesis de un amigo íntimo mío porque él decía que él era periodista y iba a hacer una tesis sin notas a pie de página y sin bibliografía. Porque ¿para qué? Que es muy aburrido. Le dije, yo no soy tu hombre, de verdad. Pero un abrazo y, oye, hasta otra y cuando quieras. Bueno, pero no vas a dirigir la tesis. Pues no, no te la voy a dirigir. No, porque si nos queremos un lugar en el mundo, tenemos que buscar, implantar, no sé si nuevos métodos y técnicas, pero al menos las que emplean nuestros compañeros de ciencias sociales y humanas, porque no hemos inventado nada nosotros. En todo caso, ponemos el tema, tenemos que trabajar en equipo y tenemos que estar atentos a lo que hacen otros colegas internacionales. Es más, deberíamos, y es lo que intentamos, estar en el panorama internacional. Cuando el Ministerio y la GAUR y las instituciones de este país, lo de este país queda mejor, porque es más indefinido, ¿no? Tienen dinero, o sea, nunca, en absoluto, ¿de acuerdo? Pero cuando las instituciones dan dinero, nosotros nos movemos sin vergüenza. En este panorama de la Universidad Española y de los estudios de periodismo, cuando yo estudiaba Derecho, me decían, claro, los de comunicación, ¿no os dais cuenta de que los estudios de comunicación llevan 30, 35 años en España, en Estados Unidos o en Brasil un poco más? Dice, pero en Derecho llevamos 1000 años sobre la faz de la Tierra, ahora ya 1100. La universidad la inventamos nosotros. Si esto es ciencia o no, nos da igual, porque es un conocimiento sistemático, ¿de acuerdo? O sea, que solamente tenéis pues como 1070 años por recorrer para llegar a nuestro prestigio. Con este hándicap, pues nos lanzamos al proceloso mar de, bueno, que sea lo que Dios quiera, y hablando inglés de aquella manera que los que me habéis sufrido en clases sabéis. Así que, naturalmente, los primeros intentos pues, fueron muy descriptivos, ¿no? Estamos aquí, los catedráticos eternos no quieren hablar de chorradas y bases de datos, pero ya hablamos nosotros, que somos unos inconscientes, y ala, nos tiramos al ruedo a torear a que estaba aquí ya y a ver qué sale si no nos da muchas cornadas. Así que nuestro primer libro fue este, El periodismo electrónico, le pusimos este nombre, Información y servicios multimedia en la era del ciberespacio, con estos subtítulos tan rimbombantes que no quieren decir gran cosa, o lo quieren decir todo, y aquí en este saco metimos todo, cuestiones legales, jurídicas, éticas, clasificación, taxonomías, todo lo que pudimos, ¿de acuerdo? Todo esto de una manera ciertamente superficial. Para nuestro alborozo, los americanos, que es nuestro gran referente, tampoco hacen las cosas mucho mejor. Lo que pasa es que como son americanos y hablan inglés, llegan a una audiencia mucho mayor. Y los brasileños, con los que luego tuvimos contacto, tampoco hacían cosas muy diferentes. Y esto es una de las grandes ventajas que nos ha dado Internet, que podíamos conocer artículos y producción científica de otros casi en tiempo real, que se dice. Y entonces, las distancias no eran tantas. Esto fue una ventaja y fue un reto. De hecho, con mis compañeros, singularmente con Koldo Meso, que ahora es profesor de la Universidad del País Vasco, nos lo planteamos como un reto, ¿no? Es decir, bueno, nosotros nos lanzamos allá y, bueno, a ver qué pase, hasta dónde llegamos, ¿no? Bueno, 15 años después aquí seguimos, pero seguimos pensando a ver hasta dónde llegamos y qué es lo que hacemos y dónde tenemos que parar, ¿de acuerdo? Después, lo que intentamos es hacer algunos estudios de tipo práctico. La Universidad Española, las facultades de comunicación, en realidad, su embrión son las escuelas de periodismo, ¿de acuerdo? Yo siempre digo que en las facultades de comunicación en España hay dos niveles. Dos niveles, además, que los que sois alumnos de máster creo que lo notáis muy vívidamente, que son lo que ahora es el grado y antes la licenciatura, que básicamente es formación profesional, en el buen sentido de la palabra. Os preparamos para ser periodistas, cameraman o gestores de televisiones públicas o privadas, o directores de cine o productores de series de televisión, ¿de acuerdo? Por tanto, el tipo de conocimiento que se imparte es eminentemente práctico y muy normativo. Aquí, en el área de periodismo, el campo de la redacción periodística era, y en buena medida sigue siendo, el rey,
¿de acuerdo? O sea que de alguna manera teníamos que estar también ahí. Y después, y sobre todo con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, los estudios de posgrado, máster y doctorado se han convertido en preparación a la investigación, con lo cual yo creo que todos hemos notado esta enorme diferencia, este gap, ¿no? De cómo hacer planos para un informativo a investigar las redacciones, ¿no? Ostras, ¿y esto cómo se hace, ¿no? Y además con mucho menos tiempo. Las carreras de comunicación, las licenciaturas eran de 5 años, ahora son de 4, ¿de acuerdo? Aunque seguramente las van a dejar en 3, ya veremos lo que pasa. Y el máster es de 1 año, cuando en realidad debiera ser por lo menos de 2, es decir, de 120 créditos y no de 60, que es una gran lucha que tuvimos. Así que se dan conocimientos mucho más abstractos y además cuando algunos brutos como yo se empeñan en hacer másters metodológicos y teóricos, pues todavía con menos asideros temáticos, mientras que la formación previa es muy puramente profesionalizadora y eso está bien, ¿de acuerdo? O sea que nosotros tenemos otro hándicap que, por ejemplo, en historia o en derecho, que son las disciplinas que más conozco, no tienen. En historia todo es académico y en derecho todo es profesional, ¿de acuerdo? Es decir, un juez escribe artículos porque sube en el escalafón. Pero, en cambio, un periodista no tiene, en principio, ninguna preocupación por escribir y probablemente ni siquiera leer artículos científicos, con lo cual aquí tenemos, digamos, otro hándicap. Así que, movidos por esto y por la necesidad de promoción interna que valora tanto la docencia como la investigación, pues tuvimos que ir haciendo manuales de redacción periodística aplicadas a Internet sin que hubiese todavía libros de estilo, o sea que moviéndonos un poco también en el vacío. Todo eso en un terreno puramente nacional y sabiendo un poco que el mundo conocido y supuestamente civilizado se movía en los mismos parámetros, lo cual no sé si era un consuelo o no, pero empezamos a conocer el valor de una palabra que a alguna parte de nuestro departamento le produce urticaria, que es mainstream. Somos mainstream, sí, ¿qué pasa? Hacemos lo que hace todo el mundo y como lo hace todo el mundo. Y esto para nosotros es un consuelo, no somos especiales, ni hacemos las cosas ni mejor ni peor. Es decir, no tenemos nada que envidiar y nada que ofrecer de especial a nuestros colegas internacionales. Es decir, que la relación se establece un poco de igual a igual en términos de cooperación digo, en cuanto a conocimientos científicos, en cuanto a recursos económicos, la cosa es bastante más desigual y no va mejor. Eso es un eufemismo, va peor. Pero llegados a este punto de nuestra carrera, cuando habían pasado 4 o 5 años de producir cosas para situarnos en el mercado y marcar territorio, como animales territoriales que somos, el profesor universitario es un animal territorial, empezamos a pensar que había vida más allá de las facultades de periodismo, de nuestro catedrático que seguía pensando que eso son chorradas y bases de datos y que él estaba leyendo el periódico tranquilamente en papel y esto no se iba a morir nunca, porque ¿para qué? Creo que sí que así y tan ricamente. Y empezamos a mirar al panorama internacional a ver qué pasaba, ¿no? Afortunadamente tuvimos la fortuna, empleo el plural y no es majestático, es decir, mi grupo de investigación, a esa altura ya hablábamos con gente de Navarra, de Málaga, de Valencia también, de Santiago de Compostela, con algunas universidades catalanas, con la Autónoma y con la Rovira y Virgili, también a nivel profesional con la Pompeu Fabra. Tuvimos la suerte de que nos llamaron para un proyecto europeo, por una acción, la COST A20, que consistía en que nos pagaban desplazamientos, que esto ya está bien, pero no nos daban ni un euro para investigar, ¿de acuerdo? O sea que los fondos tienen que ser nacionales, lo cual nos obligó a aprender a buscar fondos, que es otra de las habilidades que un investigador tiene que desarrollar. Buscar dinero debajo de las piedras, es decir, debajo de las alfombras de las instituciones. ¿De acuerdo? En el Estado español hay muchas instituciones, pues eso no quiere decir que tenga más dinero. Antes al contrario. Tampoco es que el panorama europeo sea mucho más halagüeño, porque la burocracia para solicitar proyectos europeos es muy complicada y muy larga, y además la competencia es feroz y cada vez lo es más, y esto tiene que ser así. Pero tuvimos la suerte de entrar en esta acción COST A20, el impacto de Internet en los medios de comunicación en Europa, y a pesar de que el enfoque era cómo afecta esto, o como decía Humberto Eco, cómo esto matará aquello, Humberto Eco siguiendo a Víctor Hugo, todo hay que decirlo, cómo esto matará aquello, y cómo esto, las chorradas y las bases de datos, o sea, Internet, se van a cargar lo que está en el centro del universo mundo, la prensa escrita en papel. A pesar de todo, digamos que los más jóvenes intentamos buscar nuestro acomodo en lo que entonces era la periferia. Es decir, bueno, no nos preguntamos tanto cómo lo más moderno
tiene un impacto en lo más antiguo, sino, en fin, como lo más moderno, es decir, lo que hay, está adquiriendo características propias. Y ahí es donde nos fijamos fundamentalmente. En principio, en lo que es el periodismo, como mediación, es decir, que el título de la conferencia sobre la cual yo he tenido dudas, investigar en cibermedios o en ciberperiodismo o en comunicación, en realidad, de acuerdo, que es lo que yo hubiese preferido, o en comunicación digital. Pero, en principio, nos centramos en los medios de comunicación, es decir, en la mediated communication, la comunicación mediada, y en el periodismo como discurso. También por una razón que no les voy a ocultar y que es muy evidente. El análisis de contenido es barato. Y en Internet más, porque está todo en Internet, te lo descargas, si puedes, si tienes el programa apropiado, y con tiempo y una caña, pues mira, vas sistematizando aquello y vas extrayendo conclusiones. Claro está que, como diría mi colega y, sin embargo, amigo David Domingo, esto, que está muy bien y que yo practico y me gusta mucho, se lo juro, y les voy a dar prueba de ello, no te resuelve algunas pequeñas cuestiones. Por ejemplo, ¿por qué esto es así? Si no vas y se lo preguntas a quienes lo hacen. ¿De acuerdo? Así que en un momento dado, y a partir de una nueva generación de investigadores, entonces jóvenes, pero ahora que no me oyen, ya no tanto, David Domingo, Pere Masip, nos hicimos menos de las humanidades y más de las ciencias sociales. Es decir, sin abandonar el estudio del discurso, ¿de acuerdo?, nos adentramos también en el estudio de la etnografía y de la sociología de las redacciones y, por tanto, en otras preguntas más amplias de investigación. A llegar a objetos, que es de lo último que les voy a hablar, digamos que son los más peliagudos y por los que siempre nos preguntan. Decir, bueno, muy bien, esto es así y ya sabemos por qué lo hacen así, pero ahora no sabemos cuál es la recepción de esto. Así que, Betty, pregúntale a los usuarios. Como muy bien podrán saber, una redacción puede tener 100, 80 o 300 personas, pero es un grupo limitado, pero the audience es una cosa etérea, indeterminada y bastante resbaladiza, pero a pesar de todo parece ser el reto claro de investigación. Hace unos 10 años, en cambio, nos manteníamos en esto, con algunas estrellas, por ejemplo, delimitar cuáles son las características del discurso digital y cargarnos la teoría de géneros, para disgusto de nuestros catedráticos, que siguen insistiendo, con razón, en que para la docencia es muy bueno, porque es normativo, esto es un género, tiene estas características, hazlo así, y para la profesión también, pero en cambio, y siguiendo el modelo de la lingüística y de los estudios literarios, que fueron nuestra inspiración durante un cierto tiempo, ellos ya no hablan tanto de géneros como de tipologías textuales. Es decir, un grupo de textos que se supone que son homogéneos, veamos hasta qué punto lo son y por qué lo son y qué características reúnen privativas y que no tienen los otros textos. Y después ya le pondremos nombres y se lo ponemos, pero lo que nos interesa son los tipos y, por tanto, las características que lo definen. Así las cosas, nos centrábamos en las características propias del discurso digital y de la noticia en Internet, que serían el hipertexto, también en un momento dado y casi rivalizando con la semiótica. La teoría del hipertexto pareció uno de los horizontes investigadores más claros. A mí me sigue gustando, pero creo que tenemos que adentrarnos en metodologías experimentales. Así que mis IPs, ya les anuncio que tendríamos que ir haciendo esto para el próximo proyecto. En la interactividad, que es algo que está poco definido, pero parece ser la característica central del discurso digital, y en el multimedia, que también está poco definido y es un término anfibológico donde los haya, porque tiene desde connotaciones puramente discursivas a connotaciones más bien empresariales, en las cuales yo no entré, pero otros colegas necesariamente entraron, por supuesto. Y las ampliamos con otras, por ejemplo, la memoria o lo que se llama la exomemoria, es decir, cómo se sitúa el conocimiento que antes se almacenaba en la mente, se dispone en dispositivos externos, etcétera, etcétera. Y aquí nos movíamos en lo que seríamos los estudios, digamos, retóricos, de contenido y mensaje, y lo tecnológico, porque aquel catedrático al cual yo tuve que rendir pleitesía parecía tonto, pero no lo era. Y claro, esto tenía una pata en la tecnología, ¿de acuerdo? Nosotros no éramos informáticos, pero en los primeros momentos necesariamente teníamos que tener en cuenta las derivaciones tecnológicas. Eso tuvo ventajas e inconvenientes. Como mi compañero y, sin embargo, amigo David Domingo
muy acertadamente en su tesis doctoral, yo estaba en el tribunal, nos dijo, y nos lo dijo claramente los miembros del tribunal, y yo encajé la crítica con deportividad, los primeros momentos de la investigación en periodismo en Internet o en cibermedios eran muy tecnológicamente deterministas. Es decir, ¿cómo es que si se puede técnicamente hacer una cosa llena de enlaces de hipertexto, muy multimedia, llena de infografías animadas y perfectamente interactivas, cómo es que las empresas no lo hacen? Pues porque las empresas están dedicadas a otros objetivos, no sé si tan nobles o no, pero en principio lucrativos y sociales. Y de esto, por ejemplo, se encargó de despertarnos de ese sueño del determinismo tecnológico Pablo Wojcicki, que a pesar de su apellido polaco y de trabajar en Chicago, es argentino, y a quien tuve la fortuna de conocer. Él hizo su tesis en el MIT, en el MIT, se llamaba Digitizing the News, está en la biblioteca, y ahí decía, a ver, no siempre las empresas hacen lo que se puede hacer técnicamente porque hay otras cuestiones sociales, económicas e incluso jurídicas a tener en cuenta. Y si no las tenemos en cuenta, el panorama investigador no está completo. A caramba, nos dijimos, o mejor dicho, se dijeron David Domingo y Peramasip, tendremos que estudiar esto y tendremos que recurrir a otro tipo de métodos. Por tanto, empezamos a decir el periodismo como comunicación mediada, que no agota naturalmente el campo de estudio, y el periodismo como instrumento naturalmente de transmisión de ideas sociales y de valores profesionales, de ideologías de todo tipo, de rutinas de producción, etcétera, etcétera. Así que, junto con el estudio de la narración periodística y su adaptación o su emancipación de los modelos precedentes por mor de la tecnología digital, y a partir, ya digo, de un momento que sería sobre el 2003-2004, de irrupción de los estudios de sociología y de etnografía, y por tanto, de somos ciencias sociales, además de humanidades, y no podemos ni debemos luchar contra esto, no pasa nada, ¿de acuerdo? Formemos equipos. A partir de este libro y luego de este otro, yo creo que un cierto giro en las investigaciones sobre periodismo en Internet. En realidad no un giro, es decir, no se abandona una cosa para coger otra, no vamos por moda, sino que manteniendo un pie en el estudio del discurso, de las humanidades, ¿por qué no?, de la semiótica, de la narratividad, de la narratología, de la teoría del hipertexto, en fin, como los grupos se van haciendo más grandes y más coordinados, intentamos explicar el fenómeno en toda su complejidad o en toda la complejidad que nos fuese posible con nuestras modestas fuerzas. Este libro es especialmente recomendable porque Pablo Wojcicki, una vez que se hizo doctor y se fue del MIT y se fue a la Northwestern University de Chicago, para hacerse catedrático hizo lo que aquí sería una memoria de cátedra y esta fue su memoria de cátedra y además para poder viajar a Buenos Aires, que es donde es natural, hizo un estudio etnográfico de las redacciones de los principales diarios argentinos, diarios impresos y digitales, para ver un poco qué pedía el lector y qué le daba el diario y por qué. Y aquí lo que empleó es una triangulación de métodos fundamentalmente etnográficos y también análisis de contenido, para que veáis que no estamos en contra y que no son incompatibles. De hecho, una tendencia clara es aunar, incluso en un solo investigador, cuál es su caso, estos dos tipos de técnicas, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué dice el mensaje y por qué dice esto el mensaje? Y luego ya digo que habría una tercera pata que es y el público sobre esto qué tiene que decir y cómo lo tiene que decir, ¿de acuerdo? Que es otra historia. Y aquí empezamos a plantearnos algo que ya estaba presente, por ejemplo, también en la tradición alemana, que nos es muy desconocida porque escriben en alemán. ¿De acuerdo? Todavía escriben muy en alemán. Cada vez menos como todos, cada vez más escriben en inglés y no, ahí está Thomas Hanitsch. Y es a plantearse el periodismo como institución, como una institución social. ¿De acuerdo? Una institución no quiere decir necesariamente una empresa, quiere decir más bien un grupo social organizado, del tipo que sea. ¿De acuerdo? Por ejemplo, todavía me sorprende cómo en disciplinas que suponemos, craso error, tan rancias como la historiografía, hacen estudios sobre grupos sociales, sobre grupos profesionales, y en cambio a nadie se le ha ocurrido por estas lares hacer un estudio sobre la profesión periodística, es decir, una prosopografía de la profesión periodística y una prosopografía e historia oral o historia etnográfica
de la profesión periodística digital en estos momentos, sin ir más lejos, en Cataluña. ¿De acuerdo? Los instrumentos son conocidos y están a nuestro alcance. Y a nadie se le ha ocurrido. A los alemanes sí, ¿eh? Pero a nosotros todavía no. Debe ser porque los alemanes leen a Weber en su idioma, y esto Weber hace tiempo que se lo planteó. Es más, cómo el periodismo, o mejor todavía, y esto es algo que yo le debo al derecho, cómo, y me permitan que lo diga en inglés, cómo el news reporting as a social activity, cómo el reportar noticias como actividad social, lo haga quien lo haga, ¿de acuerdo? El público, los periodistas como tales, los medios de comunicación como empresas, las audiencias activas, quien sea, cómo de forma articulada se inscriben en la sociedad y, naturalmente, están influidas y le influyen, ¿no? Nada más y nada menos que plantearse esto desde el punto de vista, naturalmente, que sea. Yo, por eso, prefiero, y es algo que mi segundo director de tesis enseguida me dio el visto bueno, es decir, yo no quiero hablar del derecho de autor de los periodistas, que también, ni del público, que también, ni de las empresas, que también, sino de copyright as a protected activity since citizen news reporting, como la actividad social es lo que protegemos y lo que estudiamos, ¿de acuerdo? Como, en fin, desde un punto de vista más bien sociológico intentamos abordar los cambios en este sector de la sociedad. Y todo esto, además, hacerlo en una perspectiva internacional y, si quieren, transnacional o incluso de perspectiva comparada, que es también una tendencia clara en los estudios de comunicación y los estudios de periodismo. En realidad, en los estudios sociales. Me permitirán que les diga otra anécdota. Cuando yo voy a las agencias de calidad y tengo que luchar porque se acrediten nuestros profesores, ¿de acuerdo? Siempre me dicen, agárrate a los de derecho, que son nacionales, y solamente escriben en catalán y en castellano. Mentira. Cada vez más escriben solo en inglés y lo hacen en perspectiva comparada. Y además no comparan un país contra otro, comparan sistemas legales, enormes sistemas legales, como lo civil, ¿de acuerdo? Comparan grandes modelos, lo que para el campo de la comunicación propone Sonia Livingston, por ejemplo, o Jalini Mancini, ¿de acuerdo? Más que este medio contra este medio, o España contra Francia, o Cataluña contra España, de, no, vamos a ver, grandes modelos de la comunicación, ¿de acuerdo? A nosotros nos parece que es una perspectiva más difícil, pero más fructífera. Y, de hecho, los que estamos en otras disciplinas vemos un poco por dónde van los tiros y nos da la impresión de que difícilmente podremos escapar a esta perspectiva. Así que más vale intentar no y no resistirse a lo que, de todas formas, es inevitable. Porque todo lo que nos parece nuevo en el campo del periodismo en realidad está inventado hace mucho tiempo en las ciencias sociales, en las humanas y en las ciencias en general. ¿De acuerdo? Así que se trata simplemente de adoptar, seguramente deprisa y corriendo y con carencias generacionales que en mi caso son muy obvias, por ejemplo, el escaso dominio del inglés, parece que lo entiendo, pero no. ¿De acuerdo? Yo cojo el sentido general de las frases y les digo que sí, ¿de acuerdo? Y ellos creo que hacen lo mismo, dicen que sí, cogen la idea en general, dan un abrazo y me dicen, try it again, ¿de acuerdo? Pero a pesar de esas carencias que ustedes más jóvenes no tienen, ¿de acuerdo? Mi generación creo que tenía la obligación moral, o a lo mejor nos la arrogamos, de intentar salir del cascarón y darnos unos porrazos muy considerables, y no solamente lingüísticos, porque para empezar pues nos faltaban lecturas. Eso es algo que se consigue, no se preocupen ustedes, con el tiempo. Yo lo sigo intentando. En principio, la perspectiva internacional fue Europa, es decir, la Unión Europea, con la excepción de Francia, que nunca quiso ir con nadie más, porque hablábamos en inglés, ya. Pero bueno, todo el resto de Europa sí se vino a ese proyecto Costa 20, y allí hicimos unos ciertos contactos, publicamos algunos libros ya en perspectiva comparada, aprendimos a trabajar con parrillas muy concretas, con capítulos con epígrafes establecidos, a no dejarnos llevar por la literatura. Se acabó aquello de somos periodistas, no somos periodistas, somos investigadores. Fuiste periodista en otra vida y el siglo pasado, literalmente, en mi caso literalmente. Así que aprende a escribir de otra manera, con notas a pie de página y con referencias bibliográficas a pastel, gracias, porque si no, no te vamos a publicar aquí.
publicamos algunos capítulos, nos dimos cuenta de que no estábamos tan mal, así que muy animosamente nos dimos cuenta de que eso de trabajar románticamente cada uno por su cuenta, hacer la guerra de su trinchera, iba a dar pocos resultados, así que aprovechando la época de vacas gordas, cuando el Ministerio tenía dinero que venía de Europa, pues hicimos un grupo español, un grupo coordinado, ¿de acuerdo? También desde una perspectiva muy general empezamos a publicar libros, este fue el primero, aquí había un catálogo, había perspectivas legales, lingüísticas, históricas, sociológicas, aquí había de todo, ¿de acuerdo? Un poco también marcando territorio, pensando que después de nosotros vendría más gente, como así ha sido, a especializarse, y afortunadamente. Y después nos dimos cuenta de que había vida más allá de Europa, incluso vida más allá de los Estados Unidos, y nos fuimos a Brasil, que es un enorme continente, como algunos de ustedes que son de allí saben perfectamente. Y allí había ya grupos que también estaban haciendo lo mismo, que estaban coordinando. Así que nos fuimos a Brasil y enseguida apareció esto, es decir, una preocupación metodológica. Es decir, muy bien, sabemos qué queremos, no tenemos la más mínima idea de cómo se hace esto. Pero bueno, habrá manuales o algo para aprender. Así que nos distribuimos el trabajo, el coordinador brasileño y yo. El coordinador brasileño, su historia es muy interesante, su historia personal es muy interesante, porque él salió de Brasil con 18 años, huyendo del régimen militar, y cayó literalmente en Liverpool, en el año 68, cuando estaban los Beatles a punto de disolverse. ¿De acuerdo? Y entonces él tuvo que aprender inglés, hizo sociología y acabó siendo profesor en Sheffield. Después se fue a Belén do Pará y a Bahía, pero venía con este bagaje, y además con un bagaje que los brasileños y en general los iberoamericanos tienen mucho más acentuado que nosotros, que viajamos menos, que es que salen muy rápidamente de casa y se van a buscar mundo. Y se van a sitios donde no siempre son bien vistos y donde hablan raro. Entonces tienen que aprender a hablar raro y a buscarse la vida. Y a comer aquello que yo creo que son piedras que comen los ingleses, ¿de acuerdo? Y entonces, en Brasil yo me di cuenta no solamente de que tenía interlocutores, sino que tenía gente con un bagaje vital, yo diría que superior al mío, o al menos más plural que el mío, con una apertura de miras mucho más plural, ¿de acuerdo? Y ahí lo que hicimos fue, siempre recordar una frase de Marcos Palacios que decía, democracia sí, pero representativa, o sea, aquí mandamos tú y yo y estos obedecen, pues somos los representantes. Sí, cuando todo el mundo dijo, no, porque yo quiero hacer tal tema, yo quiero hacer tal tema que me gusta más, dijimos, no, es que no hay temas, o sea, hay métodos. Vete buscándote la vida y escribe algo, porque además nos reservamos el derecho a editar el libro, o sea, que le vamos a meter mano a tu capítulo, como así hicimos, algunos lo retiramos. Alguno casi nos dejó de hablar, pero creemos que era la manera, y creemos que sigue siendo la manera de actuar. Menos ensayos y más investigación metodológicamente destinada a producir resultados empíricos, segunda parte de la preocupación, con un cierto background teórico, sobre todo interpretativo. Recuerdo que Marcos Palacios es de tradición inglesa, él estudió su doctorado en Liverpool y yo también soy de tradición muy inglesa. Es decir, que los datos están bien, pero sin un marco interpretativo no tenemos nada. Así que estas dos patas para nosotros son muy importantes. Así que publicamos este libro, Online Journalism Research Methods. Es bastante pesado de leer, pero bueno, tampoco prestábamos a hacer otra cosa. Y después descendimos a una descripción de las herramientas concretas, los grandes métodos, y después las herramientas concretas que nosotros desarrollamos y que servían para nuestras investigaciones y que no tienen por qué servir para las de nadie más. Pero bueno, las pusimos en abierto por si acaso. Verán ustedes que se repiten varios términos, métodos, técnicas, teoría, marco interpretativo, modelos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En esto somos, como en casi todo, muy poco originales. Paralelamente, los investigadores un poco más jóvenes, tampoco tanto, porque ya pasando los 40, ya saben que la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Y viajando también se cura bastante. David Domingo, que fue muy crítico, yo le agradecí, me puso en su tesis y algunas de las puyas iban directamente dirigidas a mí, yo se las agradecí mucho y me puse a sus órdenes. Él se fue a Estados Unidos, ahora está en Bruselas, y entonces recuperó, como buena parte de la Academia Americana, una corriente que se estableció en los años 70,
que recibió aquí en España o en Cataluña Miquel Rodrigo Alsina en su tesis doctoral y que después abandonó porque era un coñazo, ¿de acuerdo? Que era la sociología de las redacciones, es decir, cómo se producen las noticias. Para entendernos, Gay Tachman. A Gay Tachman se la tradujo al castellano muy tempranamente, pero tuvo pocos seguidores hasta que en Estados Unidos y en Europa personas como David Domingo o Chris Patterson recuperaron aquello. Es decir, muy bien, hacer análisis del discurso es estupendo, no pasa nada, adelante, pero podríamos hacer otras cosas, por ejemplo, etnografía de las redacciones, Making Online News. Ellos publicaron dos libros, este que es un reader con capítulos diversos, más bien metodológicos, extremadamente interesante, y esto otro que es la aplicación práctica a casos nacionales, pero en perspectiva comparada, ¿de acuerdo? Tanto metodológicamente como en cuanto a la presentación de los resultados empíricos, yo creo que es, en fin, los más adeptos al ensayo y al esto de los datos y las tablas es un coñazo, les va a dar un escalofrío, es muy mainstream. Pero no queremos ser otra cosa, ¿de acuerdo? Estos libros, si me permiten la recomendación, hay muchos más, pero yo creo que son seminales, ¿de acuerdo? Otro tema que rápidamente apareció en el horizonte y que planteó retos metodológicos y teóricos importantes fue la convergencia. Primero porque tuvimos que definirla, la convergencia periodística. Hay toda una revista dedicada a esto, pero la convergencia es un término muy amplio y muy de moda y tuvimos que entrar a definirla. La definieron más unos compañeros del grupo que yo, todo hay que decirlo, no me estoy arrogando ningún mérito, hicimos un estudio práctico, tanto desde el punto de vista empresarial, como de análisis del discurso, como jurídico, como desde una perspectiva laboral, etcétera, etcétera. Y aquí también vimos hasta qué punto la investigación nunca es inocente y siempre está, y no pasa nada, sesgada ideológicamente. ¿De acuerdo? Yo tuve una discusión no quiere decir que nos pegamos, quiere decir que debatimos. No sé por qué en el mundo latino discussion o debate son palabras que provocan también un rechazo absoluto, ¿verdad? Porque siempre pensamos en los tertulianos de Telecinco, cuando buena parte de la academia anglosajona se basa precisamente en esto, en el debate y la negociación, ¿de acuerdo? Y en cambio aquí somos todavía muy reticentes a admitir las bondades de la discusión y del debate. Hubo un debate, una discusión, y entonces yo lo que planteé es decir, claro, lo que no podemos hacer, sí que lo podemos hacer, pero yo creo que no deberíamos hacerlo, es dar a entender de alguna manera que la convergencia es, uno, inevitable, por tanto, que hay un cierto determinismo tecnológico que hay que superar, y segundo, que es buena per se y necesariamente, bueno, a ver, depende de qué punto de vista. ¿De qué depende? Pues depende del punto de vista, es decir, de nuevo, del paradigma interpretativo que se haga, ¿de acuerdo? Yo vengo de las humanidades, vengo de la historia social inglesa, es decir, vengo de la left history, no pasa nada, no les voy a engañar, y entonces me preocupan algunas cosas, algunos puntos de vista que otros colegas, por otras razones, les preocupan menos, ¿de acuerdo? Entonces aquí vimos que había una cierta pluralidad de interpretaciones y que tampoco pasaba nada, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que el campo naturalmente se va expandiendo y, por tanto, que junto con el dato empírico necesario y junto con la interpretación necesaria, en fin, se puede ir más allá y se puede hacer interpretaciones críticas, ¿de acuerdo? Es decir, esto es así si se mira desde aquí, porque si se mira desde aquí igual no es tan así, es decir, que depende del prisma desde que lo contemplemos. Esto, que ya digo, los historiadores ingleses hace decenios y no siglos que han descubierto, a nosotros nos cayó como venido del cielo alrededor del año 2009, es decir, hace 4 días, ¿de acuerdo? Para que veamos lo bisoños que somos todavía en el campo de la comunicación. Pero bueno, el debate, que en otras disciplinas se había producido mucho antes, tarde o temprano se acaba produciendo también en el campo de la comunicación y en el campo de los cibermedios. Desde una perspectiva internacional, conseguimos publicar aquí y hacer el capítulo introductorio, luchando además para que fuese firmado, hubo una cierta reticencia, esto hay que decirlo, como grupo, aquí yo me puse Farruco, ¿de acuerdo? Digo, todos nos tenemos que acreditar, así que esto lo ha hecho el grupo, lo escribe quien lo escriba, se pone en un tapiz de página, pero lo ha hecho el grupo, y esto es el resultado de un grupo,
porque la investigación, en el momento en que están ustedes, no, es necesariamente individual, pero en el momento en que estamos nosotros, o es en grupo o no es, o no puede ser de ninguna manera, o al final acabas investigando parcelas tan sumamente diminutas de un fenómeno social que accede a un público igualmente irrisorio, ¿de acuerdo? O sea, que coordinamos esfuerzos y, naturalmente, dialogamos y negociamos o nunca saldremos del cascarón. Afortunadamente, esto nos permitió salir del cascarón, nos puso un poco todavía más en el mapa, modestamente, y, bueno, empezamos a sentirnos seguros porque éramos… porque hemos mainstream, ¿de acuerdo? E insistimos todavía más, y hablo un poco de la historia del grupo de investigación, porque yo creo que es un poco la historia de esta disciplina y de este objeto de estudio, ¿no? Del periodismo o de la actividad social del news reporting como una construcción social, ¿de acuerdo? Tampoco descubrimos nada nuevo, simplemente nos damos cuenta de unas perspectivas metodológicas, interpretativas y críticas a las que necesariamente teníamos que adscribirnos y retos que teníamos que aceptar necesariamente. La construcción social de lo que sea, ¿de acuerdo? Y el cambio, por tanto, social. Y aquí hay colegas, sobre todo holandeses, pero también italianos o irlandeses, que trabajan especialmente en el periodismo como actividad organizada, empresarial, profesional organizada. Esto no solamente quiere decir temas empresariales, quiere decir temas ideológicos, valores sociales, valores profesionales, culturas mediáticas, que es otro gran issue que aparece en la investigación, en comunicación, también la comunicación en medios sociales, y la actividad de construcción y reconstrucción y diseminación del conocimiento en la sociedad, que al final nos lleva a estudios más amplios, que son los de la digital culture, de la cultura digital en sentido amplio. Es decir, que no estamos, afortunadamente, solos ni queremos bajo la faz de la Tierra. Es decir, que en el fondo intentamos medir poco a poco y de forma longitudinal, acumulando proyecto tras proyecto con sumas dificultades de todo tipo, cómo cambia la sociedad o cómo esto que estudiamos nosotros ayuda a cambiar la sociedad, cómo y en qué sentido, y desde una perspectiva todo lo más amplia que podemos, intentando abarcar bastante y apretar igualmente bastante o mucho, haciendo hincapié más en el apretar que en el abarcar, que sería un poco la primera época. Como resultados de estas investigaciones, esto es un estudio de la forma de las noticias, por tanto, análisis de discurso y de contenido, no pasa nada. Algunas de las metodologías, paso muy rápido, que utilizamos, y hay más, es decir, que al final se van ampliando los horizontes. Y ahora mismo el reto, pero de esto ya tendrían que hablar los IPs de mi grupo de investigación, yo ahora solamente soy un modesto, y lo digo sin ninguna ironía y sin falsa modestia, miembro del grupo, de cómo hemos acometido en un proyecto anterior y lo tendremos que hacer en el siguiente, con todas las restricciones presupuestarias del Ministerio, el papel de las audiencias o de los públicos activos desde muchos puntos de vista. Yo ahora mismo, pero no se lo voy a explicar, desde un punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Si ustedes quieren visitar esta página web, aquí vamos depositando todo lo que vamos produciendo, cada vez menos y queremos pensar cada vez mejor, y no siempre deteniéndonos en el impacto cuantitativo. Estos fueron los temas que tratamos en el proyecto que ahora está acabando. El IP fue precisamente Lluís Codina y el siguiente es Lluís Codina y Pere Freixa. Por tanto, las preguntas también se les pueden dirigir a ellos. Esto es lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Si quieren alguna precisión, yo se la hago, pero entramos en otro terreno igualmente arduo y duro. Intentamos organizar cosas, publicar en inglés, establecer diálogos con nuestros colegas de todas las partes del mundo. Y nuestro futuro más inmediato es este, dejo el título en castellano, este es nuestro próximo proyecto de investigación. Esperemos que haya más, esperemos que el grupo no se disgregue, y si disgrega es porque cada vez más miembros y, por tanto, el nivel de especialización es cada vez mayor. Así que les invitaría a adivinar o detectar cuáles son los temas que nos pueden interesar y a que sus tesis doctorales e investigaciones vayan, si les interese modestamente, en nuestra línea, porque son ustedes muy bienvenidos. Espero no haber pasado mucho del tiempo y quedo sujeto, por supuesto, a todas las consideraciones que quieran hacerme. Muchas gracias.
Bien, pues muchísimas gracias, Javier. Yo creo que ha sido una excelente contextualización de lo que es la investigación en los cibermedios y además un panorama histórico, una revisión de todos los procesos vividos en los últimos años que creo que puede ser inspirador de cara a abordar vuestras investigaciones futuras. Abordamos ahora la siguiente fase de este ciclo de conferencias. Corresponde precisamente a una mesa redonda que haremos extensible a todos vosotros una vez hayan intervenido los dos ponentes. Y estos dos ponentes son los dos profesores que tengo a mi lado, conocidos bastante por la mayoría de nosotros. Pilar Medina, ella es doctora en psicología, especialista en temas de comunicación intercultural, en identidades de género. Y el profesor Carlos Escolari. Yo diría que hay un término absolutamente escolariano, podríamos decir, que es el de hipermediación, que yo creo que aquí viene muy bien para todo lo que estamos trabajando. Aparte del concepto este de hipermediación, él trabaja cuestiones de transmedia, que conectan también con esta última parte que nos comentaba Javier, ¿no?, sobre el tema de las audiencias y la configuración de una esfera pública. Empezamos con Pilar, si os parece, cuando quieras, Pilar. Vale, muchas gracias. Buenas tardes a todos y quisiera empezar agradeciendo al director del máster, a Lluís, que haya confiado en mí para este momento y también a la vez que haya pensado en mí como panelista de alguien como Javier, que me merece mi total respeto como investigador. Por lo tanto, no deja de ser un honor estar en esta situación. Como muy bien ha dicho Manel, esta es una situación de mesa redonda, aunque estructuralmente esto sea una mesa rectangular. Por lo tanto, la idea es poder debatir sobre lo que significa la investigación. A través de la presentación del doctor Díaz Noci, mientras le escuchaba, pensaba que de qué manera tan bonita, a través del recorrido personal de la propia vida, utilizando su propia vida como anécdota, nos ha mostrado lo que es investigar y de qué manera nos está hablando como un tema concreto, en su caso cibermedios, que representa afrontar el concepto desde una manera concreta de estar en el mundo. ¿Y cuál es esta manera concreta de estar en el mundo? Es la investigación. Investigar no es escribir relatos, investigar no es escribir ensayos, aunque a veces se echan de menos, también lo vamos a decir como aspecto crítico. Investigar es una manera de mirar la realidad, tan legítima y pertinente como cualquier otra. Pero una de las características que tiene esta manera de estar en el mundo, que es investigar, no es tanto sobre el qué, sino sobre todo el método, el cómo. Y hemos visto, hemos escuchado a través de su manera cómo ha hecho el recorrido por el qué de los cibermedios, cómo el método es un aspecto prioritario. Como bien han dicho en la presentación de quién soy, y algunos de ustedes sabrán, yo vengo de la psicología, por lo tanto, de las disciplinas sociales. Me parece interesante el recuerdo que apuntaba el doctor Díaz Noci, que en origen la comunicación se interesa por el discurso y de alguna manera natural se alimenta de la mirada de las humanidades. De repente empezamos a aterrizar profesionales de otras disciplinas, que empezamos a contemplar el fenómeno de la comunicación desde nuestra propia mochila experiencial y desde nuestra propia formación. En mi caso concreto, en la psicología, la parte metodológica pues, ha formado parte bastante importante de los 5 años de estudios de grado, ¿no? Entonces, la metodología en las ciencias sociales, el método, ¿por qué es importante el método? Importante cualquier mirada que nos aproxime a la realidad, sea esa una realidad artística, una realidad social, la que sea, por supuesto es pertinente. Pero desde la investigación, la mirada metodológica solo tiene sentido porque de alguna manera el método es lo que nos garantiza el rigor de aquello observado. Y además es una muestra generosa,
al resto de la comunidad científica, porque es a través del rigor en mi método que el otro me puede criticar mis datos, mis resultados, mis conclusiones, y es a través del rigor de mi método en que el otro puede replicarlo con otras muestras de estudio. Por lo tanto, el método va a ser una parte fundamental cuando uno se aproxima al proyecto de investigación. Y en la sala hay personas que me pueden conocer como tutora y ven mi necesidad y mis ganas de aquello que se dice, por qué se dice, cómo se dice y cómo se va a hacer. Porque si no, estamos navegando en otras rutas y estamos navegando en otros barcos, pero el barco de la investigación es este, ¿no? Entonces, en las metodologías en las ciencias sociales, más allá del análisis del discurso, análisis de contenido, etcétera, etcétera, de repente aparecen los métodos cuantitativos con los cuestionarios. No se pueden preguntar de cualquier manera cualquier pregunta, hay que tener en cuenta el orden de las preguntas, si es una escala Likert de 5 grados o es una escala Likert de 7, ¿por qué? Y de repente también nos encontramos esta irrupción cada vez más predominante también en los estudios de comunicación de la metodología experimental. La metodología experimental de laboratorio, donde tenemos un grupo control muy determinado, con un grupo experimental, con una pregunta de investigación muy concreta, con unos datos muy restringidos, pequeñitos si se quiere, pero es igual, la relevancia no viene por la pequeñez o la cuantía de los datos, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo investigar es una manera de estar en el mundo. Cuando investigamos, estamos siendo investigadores y tenemos una manera de hacernos las preguntas y de enfocar las respuestas de una manera muy concreta a cómo lo harían otros compañeros que se dedican a otras profesiones. Con la introducción de las ciencias sociales empiezan a aparecer nuevos métodos. Y aquí es importante, ustedes que están enfrentando el reto de la investigación, ¿no? Hay que saber describir, y el método nos ayuda a describir qué realidad es la que estoy describiendo. Hay que saber comparar, y nos permiten la comparación de muestras, pero nos vamos a provocar todavía más. Describir y comparar no es suficiente. Esa es la gran riqueza de la investigación, ¿no? Hay que comprender. Hay que saber qué dato, hay que poderlo comparar con otros datos, pero hay que saber entender qué hay detrás de los datos. Por lo tanto, hay que leer mucho. Hay que leer muchos datos, pero hay que leer muchos marcos disciplinares. Y como muy bien decía también en el inicio el doctor Fernández Cavia, esta nuestra disciplina de la comunicación es un campo interdisciplinar de la cual nos podemos alimentar desde muchas disciplinas. Ya sea la psicología, la sociología, la antropología, la poesía, si ustedes quieren. Porque eso nos permite pensar aquello que estamos obteniendo con un método riguroso, qué significa, hacia dónde nos lleva. Y es por ello que escuchándole, yo pensaba lo importante que es el rigor metodológico y el orden en cómo nos preguntamos. Entonces, yo, por ejemplo, cuando tengo tutorandos, y no es ninguna cosa que no hagamos, no es exclusivo mío, por supuesto, ¿no? Pero cómo cuesta incluso llegar al qué. ¿Qué se quiere estudiar? Y ahí podemos estar semanas. ¿Qué? Título y subtítulo, metafóricamente hablando. Es nuestro objeto de estudio. Hay que sintetizarlo. Hay que pensar desde la investigación. No puede ser un relato bonito, el título y el subtítulo, tiene su manera de presentarse desde la investigación. La siguiente pregunta, me parece interesante siempre, ¿por qué? ¿Por qué este qué va a ser importante? Y aquí es donde hay que leer mucho, porque se descubre un hueco, un intersticio, una frontera no cubierta. No vamos a decir y a descubrir algo ya dicho. Aunque eso a veces decepciona, porque para el propio investigador junior dice, bueno, lo han hecho otros, pero yo no lo sabía, claro, pero hay que leerles, ya está hecho. Luego, el cómo, que es el método, y en el cómo vamos a pasar meses
antes de lanzarse a la búsqueda de datos se puede uno estar meses, y es importante ese sentido, ¿no? Porque una vez el dato está recogido, como te hayas equivocado en el método, no sirve de nada, y volver atrás es muy duro. Pero yo cada vez más, estoy en la línea del para qué. ¿Para qué esto? En esa necesidad, para mí, forzada por los años de investigación, de salir un poco de la, a veces, la acusación legítima del ensimismamiento del discurso universitario. Y entonces les provoco también a que pensemos juntos que su qué, su por qué y su cómo tenga un sentido social de un para qué, que ayude a un mundo mejor, porque esa también es una responsabilidad social de la investigación. A veces no es fácil encontrar el sentido útil de la sociedad, pero si ustedes piensan en financiación pública, son dineros públicos. Por lo tanto, es nuestro deber y nuestra obligación que aquello que estudiamos tenga un sentido social, más allá de los congresos, publicaciones, que también hay que hacerlas, pero no deja de ser también entre propios compañeros, ¿no? ¿Desde dónde hablo? Yo decía antes, desde la psicología. Bueno, en estos intersticios, el gran reto, y estoy completamente de acuerdo y con ello acabo con el doctor Díaz Noci, la audiencia es el gran qué, es la gran pregunta en los estudios de recepción. Y aquí, es donde surgen esas variables que transgreden, que se meten por el medio tan apasionantes, ¿no? En mi caso, es el gender, las cuestiones, lo mismo una mujer que un varón, pues no. La clase social, evidentemente, porque no es lo mismo una mujer de clase socioeconómica alta que un varón de clase socioeconómica baja, etcétera, en su recepción del discurso. Y la otra gran variable para mí apasionante, ¿no?, que se entrecruza con gender, que es la diversidad cultural. Es la diversidad cultural. ¿De qué manera, cuando estamos analizando la audiencia, o tenemos esos referentes, o yo les invito a que los tengan en cuenta, porque si no, la audiencia no deja de poder cometer el riesgo de ser estudiada desde el discurso dominante de los que tienen el poder, y eso no es la tarea de la investigación. La tarea de la investigación siempre también es provocar, provocar aquello y descubrir aquello que queda aparentemente marginal en la frontera, pero ni es tan pequeño ni debiera ser tan marginal, ¿no? Bueno, lo dejamos aquí. Luego, si quieren, retomamos el discurso para no alargarme. Muchas gracias, Pilar. Continuamos con Carlos directamente. Bueno, gracias por la invitación, coordinador del máster, Luis. Gracias, Javier, por la autobiografía metodológica. Algunos de los libros que él mostró acá eran del 96. O sea, yo en esa época vivía en Italia. Netscape es del año 95. O sea que los primeros diarios online son de, sí, 95-96. Y ya en esa época, desde yo de Italia, tenía la suerte, bueno, leía castellano y veía que había gente que estaba publicando sobre ciberperiodismo acá. Vanguardia total, incluso respecto a países, digamos, más avanzados en la investigación. O sea, que en el año 96 había gente publicando libros sobre ciberperiodismo, era raro, era raro que hubiera ya grupos trabajando en eso. O sea, que hay 22 décadas ya de saber acumulado, de experiencia detrás de todos estos mega grupos de gente, que yo tengo la suerte de conocer a varios de ellos, que hace 20 años que vienen trabajando. O sea, que hay que respetar y realmente haber visualizado eso. Javier mencionaba esto de la chorrada y base de datos. Digamos, todos los que más o menos en esa época nos interesábamos por las redes y internet y la web, tenemos anécdotas de este tipo. Gente que decía, esto es una moda de Estados Unidos, ya va a pasar. O sea, este tipo de discurso de retroguardia. Era así. Después estaban los otros que decían, no, esto de la panacea, tipo los negropontes, ¿no?, que con esto vamos a solucionar todos los problemas del mundo. Pero yo creo que estaban más cerca de la realidad, no tanto por la solución, pero como que esto iba a tener un efecto realmente disruptivo, como se dice ahora, y global, que los otros que decían que era una moda más de Estados Unidos, ¿no? Esto es que quizá lo retome al final, ¿no? Yo quería hablar dos cosas más del pasado y algunas cosas más del futuro, ¿no? Como continuando, ¿cómo puede seguir la biografía, autobiografía esta? ¿Cómo puede seguir la investigación, ¿no? Si hablamos del tema del pasado, estoy totalmente de acuerdo un poco con las cosas que decía Javier y que también, bueno,
Pilar retoma, ¿no? Esto de las metodologías, esto que decía Javier de, bueno, que trabajar por un lado análisis de contenido y vincularlo más al trabajo antropológico con las audiencias, con los creadores de la información, los productores, los periodistas. Yo creo que es un hay que ir más allá de eso, ¿no? Pero un poco salir de las jaulas metodológicas. Porque acá pasa una cosa extraña, porque los que venimos de América Latina venimos con una cultura ensayística, hasta un cierto desprecio por las metodologías, por lo menos los que nos formamos en los años 80, yo me formé en la segunda mitad de los 80, y esto siguió bastante hasta los 90 y más allá. Había un cierto desprecio a la cosa metodológica, ni hablar de los métodos cuanti, esa cosa yanqui, imperialista, que nos quieren vender, ¿no? Matelar tiene un texto muy famoso de crítica a la metodología empirista estadounidense del año 68-69, y como que eso marcó a varias generaciones, ¿no? Y entonces, de frente a eso, la cuestión ensayística, el modelo francés, ¿no? Anagrama ha hecho mucho mal en América Latina. Los libros de Anagrama, los libros negros, esta entrada prepotente del pensamiento francés, del típico intelectual francés, yo no lo soporto más ninguno de estos, prácticamente. Me encanta leer a Foucault, a Barthes, pero se ha implantado un modelo intelectual que está bien de intelectual, pero no es un modelo científico, un modelo de bla, bla, bla. Hay honrosa excepción y cada tanto está bien leer algunos de estos libros, ¿no? Pero, digamos, como que este cierto rechazo a lo metodológico recién esta última década se empezó a superar. Pienso en México por la cercanía a Estados Unidos, ¿no? Esto de, pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, ¿no? Pero bueno, muchos mexicanos han ido a Estados Unidos y se han embebido un poco de este empirismo, que a veces es exagerado también. En Brasil también, ¿no? Se han superado por lo menos este ensayismo que había. Yo creo que hay mucho metodologismo. Y acá, o sea, por un lado está el extremo ensayista, ensayístico y negación del método, y por otro lado, hoy acá estamos, hay riesgos de que nos vayamos al otro extremo, del método por el método. ¡Ah, qué bien este artículo, qué perfecto el método! ¿Y qué aporta? ¿Aporta algo nuevo, algo creativo? ¿No? Porque el barco, ¿no? Estás como Artur Mas en las metáforas marineras. Hay barcos y barcos, hay barcos que uno va a explorar, y después están los barcos estos de los parques de atracciones, el que está en la película de Hitchcock, El crimen perfecto, ¿no? El barco que va con un riel que te lleva siempre el mismo recorrido. A mí me gusta más el barco metodológico de exploración, ¿no? Que a veces implica, bueno, romper las reglas de los métodos, jugar a combinar métodos, ¿no? Yo creo que va más por ahí, porque noto a veces, incluso en el ámbito español, hay cierto respeto, un gran respeto a ciertos investigadores que han hecho un culto del método. Y que una cosa lo mira, ¿no? Unas fórmulas matemáticas muy lindas, pero ¿qué aporta de conocimiento nuevo? Yo creo que poco, ¿no? O sea que tratar de no desbalancearse de un lado al otro, ¿no? Digamos, no hacer el método como un fin en sí mismo, sino yo creo como un camino al conocimiento, ¿no? Lo que tú decías, el para qué, eso ya no es solo una cuestión del investigador interesado por las cuestiones sociales. La Unión Europea, el H2020, todos los proyectos te pide, primero, todo lo que produzca a nivel científico tiene que ser acceso abierto. Segundo, hay que darle algo a la comunidad. Como decías tú, esto ya no es una cosa voluntaria del investigador. Esto ya viene como requisito de los proyectos europeos. Hay que hacer algo, una aplicación, una patente. Hay que devolverle a los ciudadanos europeos, que son los que pagan esta investigación. Y yo creo que antes o después eso ya va a permear la convocatoria del ministerio si ya no está. Pero como que es open access y algo tiene que volver. O sea, el Congreso no termina con el librito, el congresito, el libro y las actas. No, eso no basta, no cuela más. Está bien hacer el Congreso, tomar vino, todo eso, está excelente, festejar que terminamos, pero hay que hacer algo más. Eso ya es casi un requisito, es un requisito europeo en los proyectos, ¿no? Puede haber un proyecto muy lindo que a lo mejor no incluye esto y capaz que se lo tumban, ¿eh? Javier mencionó el tema de mediatización, yo creo que un concepto clave, en Europa ya está empezando a crecer, digamos, los alemanes se apropiaron descubrieron este concepto. Hay toda una línea alemana, anglosajona, Coldry, Hepp, que están trabajando mucho en este tema. En América Latina, específicamente en Argentina, sobre todo a partir de los trabajos de Eliseo Verón y permeando también en Brasil, el tema de mediatización ya hace 20 años se viene trabajando, el concepto de mediatización. Gente que venía de la sociología, gente que venía de la semiótica, hoy ya se reconocen haciendo teoría de las mediatizaciones, de las nuevas mediatizaciones, etcétera, etcétera. Es diferente, el enfoque alemán es más socio, allá es más semiótico, sociosemiótico, pero yo creo que hay un campo ahí y un paraguas teórico muy interesante para trabajar. Ya hay un Handbook of Mediatization que tiene
vale un pastón, tiene 800 páginas, pero ya hay material, hay un número monográfico de Communication Theory de hace un par de años, empieza a haber libros. En Brasil ya Inmaculata Vasallo hizo traducir textos sobre mediatización de los alemanes, y yo creo que bueno, hay todo un campo, yo creo, interesante y teórico para trabajar, ¿no? Que tiene, va más allá, obviamente, de lo que es el periodismo, ¿no? Es como todo lo que hace la sociedad se filtra o se diseña, se prepara para los medios. Hay libros sobre mediatización de la política, hay libros sobre mediatización de las religiones, hay libros sobre mediatización de la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es un campo teórico, yo creo, a tener en cuenta. De cara al futuro, claro, ¿cómo podría seguir toda esta autobiografía de Javier? Claro, yo pensaba, bueno, todo el tema de Big Data, obviamente, ¿no? Antes ese quanti que se rechazaba tanto visceralmente en América Latina era extraer la muestra estadística. Ahora trabajamos con universos enteros y esto, bueno, es la gran moda también. Pero yo he escuchado mucha gente decir, Big Data, son chorradas y base de datos. Y yo creo que no es chorrada y base de datos, hay mucho más ahí. Comunicación móvil, bueno, esta semana se ha hablado bastante de eso y de la huelga, pero bueno, yo hablaría más de comunicación móvil, todo lo que esto implica, nuevas interfaces, realidad virtual, Facebook y la relación con el periodismo, que era publicarse noticias en Facebook, está haciendo acuerdos. O sea, acá hay un campo para el que está en periodismo para empezar a investigar y seguir investigando, lo cual nos obliga a replantear los objetos de estudio, obliga a replantear las metodologías también. Y después, bueno, para terminar, quizás son las lecturas de cada uno también, ¿no? Me he cruzado en estos últimos tiempos una serie de textos de los últimos 2 o 3 años que están en la fase del postmedia, ya se está hablando. Que no es la muerte de los medios, sino que, bueno, la pérdida de centralidad del broadcasting, esto que se mezcla todo, que ya no se sabe dónde está la televisión y empieza la televisión y termina la web o viceversa. Empieza a haber cosas interesantes. Estaba leyendo un libro en italiano de Ruggero Eugeni de Milán que se llama La condición postmedial, y yo creo que se está abriendo un debate muy interesante. Todas estas teorías que acarreamos y métodos que acarreamos de todo el siglo XX, que eran de los medios, que pasa en un entorno donde muchas oposiciones, diferencias entre los medios se están diluyendo totalmente. Y yo creo que, bueno, en ese sentido, como siempre digo a mis alumnos, estudiar o investigar hoy la comunicación es como ser ingeniero en Birmingham en 1800 o ser escultor en Florencia en 1500. O sea, estamos en el centro del huracán. Yo creo que hay un par de profesiones, programador, diseñador, comunicador hoy, ya sea para los profesionales como para los investigadores, que estamos en el centro de un huracán, y por eso es muy, muy interesante, ¿no? Y estudiar todo esto es como investigar esto, es como estar investigando, ser un vulcanólogo en medio del Vesubio, ¿no? Porque está explotando esto y estamos ahí en el medio. Plinio el Viejo, el 24 de agosto del año 79, subió al Vesubio a ver qué pasaba y murió el pobre Plinio el Viejo. Pero bueno, esperemos sobrevivir a esto también. Gracias. Pues muchísimas gracias a los dos. Creo que son dos complementos interesantísimos y, sobre todo, diría, inspiradores de nuevo para todos los que estáis aquí. Y de esa inspiración y de esa invitación al epicentro de los movimientos en investigación, recogería un poco, o más que recoger, os lanzaría un poco la pelota a vuestro tejado y os pediría que participaseis también de este debate. La idea es que este no sea una conversación inverosímil, donde nosotros lanzamos y no hay nadie detrás para responder, sino todo lo contrario, que vosotros participéis, que propongáis, que nos preguntéis, que debatamos, al fin y al cabo, que discutamos, ¿no?, como proponía Javier. Venga, ¿quién se anima? ¿Preguntas, cuestiones, comentarios? ¿No hay ninguna? ¿Sí? José Ramón, sí. Bueno, es un poco para Javier, no Marta. Es un poco para Javier, pero igual cualquiera de ustedes podría responderla. Entiendo toda esta investigación, me parece sumamente valiosa, porque también, aunque provengo de la comunicación, me he desempeñado en el periodismo y encuentro ciertas debilidades en esta profesión. Entonces, yo me preguntaba acerca de, bueno, si los trabajos deben estar orientados a la audiencia, que es como la gran protagonista, especialmente por la participación social que se da alrededor de estos medios. Pero yo me preguntaba si también en las redacciones periodísticas existe sensibilidad con respecto a las prácticas digitales, porque pareciera que no. O sea, las prácticas que se desarrollan en estos medios se repiten paradigmas del periodismo anterior. ¿Cómo transformar también desde dentro con estos nuevos métodos, con estas nuevas investigaciones, o bueno, nuevas vanguardistas,
que se están haciendo con respecto al periodismo. Si la pregunta es para mí, es alguna de las preguntas que nos planteamos en algunas de las investigaciones y que nos seguimos planteando, es decir, hasta qué punto determinadas redacciones, pero no redacciones concretas, sino culturas mediáticas que van más allá del medio concreto de que se trate, reaccionan frente a la introducción de una tecnología, que esto es algo que ha pasado toda la vida de Dios. Cuando en el año 96-97 escribimos aquel libro, yo quiero pensar que oportuno, pero seguramente oportunista, que se llamó El periodismo electrónico, cuando en foros como este me preguntaban un buen libro para interpretar el periodismo electrónico, decía Elizabeth Einstein. Pero Elizabeth Einstein tiene un libro que se llama Sobre la invención de la Internet, pues por eso. Porque buena parte de los problemas sociales que ocurrieron cuando llegó una tecnología redescubierta, porque ya la habían inventado los chinos, a Europa, fue una tecnología disruptiva. Y algunos de los grandes problemas que se plantearon entonces en el siglo XV se vuelven a plantear en el XX y en el XXI. Con la diferencia de que el libro de Eisenstein tardó 5 siglos respecto a la invención de la imprenta. Es decir, la interpretación moderna de lo que supuso la imprenta en la sociedad tardó 5 siglos desde su invención. Pero en cambio, ese tipo de reflexiones, desde el punto de vista del ensayo, de la investigación, del tipo que sea, se están produciendo de forma prácticamente coetánea al fenómeno. Es decir, todo va mucho más deprisa para bien y para mal. Un concepto que es clave y también es muy escurridizo, como que todos los conceptos clave, en esto nos lleva a ventaja los de derecho, no definen qué es contrato, está definido, pero nosotros lo definimos todo, es innovación, innovation. Y por ejemplo es un término central en la práctica profesional de un medio que marca la pauta de los major players, no de los pure players, que es el New York Times. La redacción del New York Times emitió el año pasado, si no me equivoco, un documento que se llama precisamente así, innovation. Es decir, que hay pure players, que hay medios que nos están comiendo la tostada, hagamos algo por favor, ¿de acuerdo? Y es curioso que ese sea un término central en un libro muy legible, porque los anglosajones no descuidan nunca la narración. En el fondo, investigar es explicar cosas y explicarlas bien y de forma rigurosa, pero igualmente atractiva, que se llama Making News at the New York Times. Es un libro que parte de una investigación etnográfica, creo que se llevó a cabo en 2013. Que es muy, muy interesante. Iba a decir que está en la biblioteca, pero en realidad está en mi despacho, porque lo pedí yo y lo voy a tener unos días. Pero es un libro muy interesante, es decir, cómo en determinados medios, que son un poco el paradigma de determinadas culturas mediáticas, hay algunos conceptos que son los conceptos centrales en la investigación que ese grupo profesional maneja. Aquí se nos llena la boca con innovación, pero en realidad empezamos por no definirla, que es uno de los grandes pecados de la investigación en comunicación y de la investigación en la Universidad Española. Es decir, que cuando hay problemas no lo definimos, ya, tira para adelante, ¿no? Cuando quiero decir, bueno, ¿qué entendemos por convergencia? Claro, por convergencia se entienden muchas cosas, pero yo no lo abarco todo. ¿Y qué entendemos por innovación? ¿De acuerdo? Ha sido una palabra de moda para obtener proyectos de investigación en el Ministerio, sí, pero yo creo que se ha definido, que se dedicó relativamente poco esfuerzo a definir exactamente qué entendemos por innovación en la comunicación e innovación en la profesión periodística, porque esto nos llevaría a hablar de culturas profesionales, de valores, de rutinas, de estrategias de producción, de influencias sociales y de la propia y de volver a pensar el propio oficio de periodista, ¿de acuerdo? Y los medios no ayudan demasiado, porque en este momento los medios, sobre todo los diarios, los editores de diarios, en el sentido anglosajón, están absolutamente preocupados, y yo los entiendo, pero no lo puedo compartir desde ningún punto de vista, en proteger celosamente su modelo de negocio, que lo siento mucho, y como ha pasado con la música, se está muriendo. Y no lo digo con alegría, pero lo que hay, Internet ha venido para quedarse, no lo podemos abolir. Esto es como me explicaba mi suegra, decía, yo tenía una amiga que cuando tuvo una hermanita, claro, la hermanita le molestaba y en un momento le dijo a su madre, es muy mona mi hermanita, pero si se muriese, ¿qué bien estaríamos solos? ¿No? Dijo, hija, pero tu hermana no se va a morir. Pues Internet es igual. ¿Qué bien es que estaríamos solitos, eh? Aquí la red de la televisión y la prensa, nosotros en el centro. Pues Internet no se va a morir. Igual no es muy guapa esta hermanita, pero... Pero en fin, como ha venido la familia, vamos a quererla y vamos a estudiarla, ¿vale? Porque no hay otro remedio.
preguntas, comentarios, reflexiones? ¿No? Adelante, adelante. Vamos primero por ti, si queréis, y después contigo. Es más bien un comentario, y es que a mí me da la sensación de que este lugar en el mundo donde uno se enuncia y este para qué, finalmente podría pensarse que es para qué, para conseguir recursos y bueno, porque la investigación un poco va ahí. Pero yo creo que sí tiene que trascender, y tiene que trascender también a las prácticas metodológicas que tenemos. Yo creo que para qué finalmente un investigador tiene que estar en una iniquidad. Tiene que estar en eso, en cambiar el mundo de alguna forma, desde tu posición y desde tu qué, desde tu tema, pero cambiar el mundo, porque hay una inequidad. Y a mí me hace reflexionar mucho también lo que acaba de decir Javier, hay que no solo escribir técnicamente, sino escribir adecuadamente. Pero sí creo y tengo la sensación de que todas estas, esta idea de la academia sigue siendo también muy inequitativa y que están ausentes las metodologías participativas. Y que pensamos en yo el investigador, yo publico un montón de artículos, yo y mis objetos de estudio, sobre todo para quienes trabajamos con comunidades, lo hacemos con otras personas, estas metodologías académicas también creo que deben comenzar a adaptarse y pensarse el método desde esa posición. Mi para qué y mi lugar en el mundo está en resolver una equidad finalmente, en aportar a que esa inequidad se resuelva. Y la academia yo creo que también tiene unas deudas serias ahí, unas deudas porque lo que publicamos no lo entiende la mayoría, o porque no hacemos esos esfuerzos también de metodologías conjuntas y participativas. Yo creo que efectivamente las metodologías participativas son una cuenta pendiente ahora mismo en la academia, y que en estos últimos años parece que estamos intentando responder a esa deuda, ¿no? Toda esta corriente de ciencia ciudadana. En este sentido os preguntaría a Carlos y a Pilar, vosotros habéis trabajado desde diferentes perspectivas la contribución de otras personas digamos, de audiencias, de colectivos, etcétera, quizás no tanto a nivel metodológico, pero sí de complemento, de objeto de estudio, esa contribución a engrandecer, a hacer crecer a vuestra propia investigación. No sé si os podríais comentar alguna experiencia, valoraciones. Completamente de acuerdo con lo que señalas, ¿eh? En mi terreno personal sí que es verdad que me muevo en la metodología, en los cuerpos metodológicos tradicionales todavía, ¿eh? En quali, quanti, conozco el experimental, no me interesa, pero si me he de meter, me puedo meter, ¿no? Me parece interesante, en la línea también que apuntaba Javier como trayectoria personal, que la investigación es un camino que te permite crecer, no es un lugar estático, ¿eh? Es un feedback continuo, ¿no? Y te vas encontrando con nuevas preguntas, nuevos retos, y tú sientes que eso también está cambiando en ti, ¿eh? Y en ese sentido personal, cuando yo estoy reivindicando con vosotros esta importancia del para qué, no deja de ser un cuestionamiento mío personal, ¿eh? De lo que he investigado, para qué ha servido, aunque en mi caso particular llevé las series de ficción que había hecho un análisis cualitativo de contenido, llevé unas series de ficción a clases de primero de bachillerato y utilizaba una serie que había analizado y que había publicado, pero no servía de mucho, lo utilicé con los chavales de primer bachillerato para la prevención de relaciones abusivas, ¿no? Quizá eso era un apunte de metodología participativa sin que yo todavía conociera el concepto, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, en la línea, quiero decir con ello, de que la investigación también es una mirada curiosa y es un interrogante continuo, ¿no? No interesa tanto la respuesta que te des, que a veces es pequeñita, ¿no? Sino cómo, de qué manera se genera debate, ¿no? En el camino, en mi camino personal siempre han habido anécdotas divertidas, Javier comentaba las suyas, la mía fue en el 2000 y poco, cuando empecé a interesarme por las estructuras narrativas del amor romántico en la ficción seriada, que queda muy bien, pero es estudiar, ta, 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 y un compañero querido me dijo, ah, eso es lo que os va a las mujeres. Entonces, claro, me quedé tan así que pensé, ay,
luego siempre, claro, pierdes el momento y dices, no. No es el amor lésbico. Yo no voy a estudiar la estructura narrativa del amor lésbico. Voy a estudiar la estructura narrativa del amor romántico heterosexual. Por lo tanto, el otro 50% van a ser los hombres. Pero ahí quedo, ¿no? No fui ágil, ¿no? Y entonces, bueno, de alguna manera eso también yo siento, en mi caso personal, que me ha transformado a mí como investigadora y como persona en el mundo, y también la docencia. No nos olvidemos, al menos para algunos, la primera transferencia de conocimientos se hace en el aula. Es el lugar privilegiado donde llevas aquello que estás estudiando y aquello en lo que te estás interrogando, ¿no? Bueno, no sé si lo dejo aquí. No, estaba pensando, nosotros ahora estamos trabajando con estudiantes de bachillerato y de ESO. Estamos en la fase de trabajo de campo de los dos proyectos que yo coordino. Claro, para llegar a los adolescentes, a los estudiantes, tenemos que pasar a través de las estructuras de las escuelas, o sea que tenemos unas cuantas reuniones con los maestros, profesores, y después el proyecto está pensado, de acá en la fase final, diseñar una serie de actividades didácticas que los profesores van a poder aplicar en el aula para recuperar una serie de conocimientos, competencias que tienen los adolescentes. Ahora que estamos en esta fase, digamos, y ya, bueno, promediando el trabajo de campo, yo creo que queda todavía bastante por hacer. Ya el hecho de haber salido y haber ido a las escuelas es un baño de realidad bastante importante. Aparte estamos trabajando con escuelas de Barcelona, de fuera de Barcelona, pública, privada, y lamentablemente las diferencias que hay a nivel de infraestructura, de tiempo del profesorado son enormes. Nadie en el equipo se pensaba que iba a encontrar tantas diferencias, no pensábamos que el sistema era más homogéneo. Esperemos que no se amplíen estas diferencias. Pero yo creo que una deuda pendiente de todo esto, bueno, ahora vamos a este tipo de intervención, que somos los actores, somos los investigadores, los adolescentes y los profesores. Los padres tienen que firmar un papel autorizando la investigación, nada más. Yo creo que en el futuro esto hay que ir más allá, o sea, hay que buscar la vuelta de tuerca de involucrar más a las familias, tanto en la parte de investigación como en la parte de output final, ¿no? Justamente usted me dice, trae un libro de biblioteca, de otra biblioteca, que una serie de investigadores que estaban ya hace unos años trabajando en este tipo de proyectos que, donde realmente se ensucia todo, la investigación con la política. Claro, a lo mejor metodológicamente son menos rigurosos, pero había entraban más a fondo en las cuestiones, ¿no?, con los diferentes actores involucrados, ¿no? Y no quedaba como una cosa de microscopio que uno investigaba después, como que uno que entraba y salía, ¿no? Como que había una articulación diferente. Yo creo que eso sería, bueno, lo iremos hablando también con el equipo, ¿no? De cara a futuros proyectos, armar cosas que involucren a más actores, ¿no? Yo quería hacer dos apuntes muy breves al hilo de esto. Recibo también la crítica, quiero decir. Yo tengo un pie en varios sitios, ¿eh? Por ejemplo, en derecho, influir en la sociedad quiere decir darle armas de interpretación a los jueces, no servir a la comunidad más modesta. Pero ha aparecido una palabra que a mí me parece central en la investigación y que, curiosamente, de momento no está dando como resultado propuestas de tesis, lo digo porque si alguien se anima, que es una palabra que en el mundo anglosajón y francés, sobre todo en la economía, en el derecho y hace tiempo ya en la historia, está de moda, que es inequality, estudios de desigualdad económica. No tengo que argumentarle a ustedes el enorme aumento de la desigualdad económica y social que estamos sufriendo en España y en Cataluña y en Europa y por supuesto en otros lugares del mundo. Y en cambio, yo diría que los medios tienen algo que decir sobre esto. Es decir, ¿cómo tratan los medios la igualdad y la desigualdad? ¿Y cómo la fomentan o no? Para empezar, ¿cuál es la propiedad de los medios de comunicación? ¿En manos de quién está esto? Por seguir con las anécdotas, yo estuve en Oxford un curso académico y en mi juventud alocada se me ocurrió pedirle nada menos que a Anthony Smith, autor de Goodbye Gutenberg, que corría por allí y era el presidente de Magdalen College, que participase en un seminario y me dijo muy amablemente que no, pero me dio te con pastas, ¿eh? Y hablo del año 98, ¿eh? Tenía en su escritorio, más grande que esta sala, del siglo XV, con unos tapices medievales magníficos, un ordenador último modelo, portátil, no se veían por el mundo, y me dijo, ¿sabes lo que es Internet? Eso que usan mis estudiantes alemanes para comunicarse con su novia. Le dije, profesor, dijo, es una butad.
Yo tengo un ordenador último modelo conectado y, por supuesto, dijo, pues es lo que me preocupa. Lo que me preocupa como británico y como europeo, hablo año 98, situémonos allí, es que cuando leo The Sun, que es el periódico más sensacionalista, señoritas desnudas, etcétera, etcétera, y barbaridades diversas, The Sun es de Rupert Murdoch. Entonces, ¿qué me queda? Leer The Times, que es el gran periódico, el broadsheet. Pero es que The Times es de Rupert Murdoch. Es decir, que yo solo leo lo que Rupert Murdoch quiere que lea y no leo lo que a Rupert Murdoch no le interesa que lea. Y eso me preocupa e Internet no lo está solucionando, lo está empeorando, me dijo. Por no hablar de Berlusconi. Año 98, ¿de acuerdo? Y seguimos sin hacer muchos estudios de desigualdad. Yo tengo la sospecha de que es porque no queremos ser tildados de socialistas o podemitas o comunistas. A mí, como esto me da igual, porque mi gran héroe académico es Eric Hobsbawm, que era militantemente comunista, además de intérprete de clarinete, por supuesto, me da francamente igual. Así que si alguien se anima y no le importa ser tildado de rojo peligroso y subversivo, yo creo que hay un campo magnífico. En Oxford, poco sospechoso de, en fin, veleidades comunistas, hace unos años que es uno de los temas centrales de investigación. Yo quería pedir si pudieran ahondar un poco más en la dificultad metodológica que representa estudiar objetos que se están constantemente moviendo, cambiando, evolucionando. Hace rato decía Carlos, estamos en la explosión, pero eso mismo hace que sea muy difícil, y también lo que decía Javier, hace que sea muy difícil o complicado moverse. Si pudieran hablar en este. Ha dado la palabra a mis compañeros, pero es un apunte. Es que siempre investigamos cosas que se mueven, porque investigamos el cambio. Si no, lo que hacemos es fotos fijas. Por suerte, la estesia ahora hay que hacerla en 3 años, porque antes duraban 15, entonces uno empezaba, voy a estudiar un nuevo medio, voy a estudiar el browser. Y cuando terminaba la tesis, ya el browser ese no existía más. Ahora. Y lo que pasa, claro, estudiamos el cambio, pero ¿qué cambio? Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido un cambio tan acelerado a nivel de la comunicación, interfaces, dispositivos. Es una locura. Una cosa que no dije antes, no inmolarse en nombre de la metodología, ¿no? Yo creo que lo importante es hacer buenas preguntas de investigación y a partir de ahí derivar las teorías que te sirven y las metodologías que te sirven. Yo creo que esto de moverse sin prejuicios en el mundo metodológico en función de las preguntas que uno quiere responder ayuda por lo menos a contrarrestar esta velocidad. Lo que pasa, bueno, estamos condenados. Es muy rápido esto y seguramente habrá tesis que se harán en 3 años y que entre el momento que se eligió la muestra, se procesó todo, a lo mejor ya eso ya cambió seguramente. Pero bueno, es el tiempo que nos toca vivir. Yo prefiero esto y no lo otro que era más estático, más lento, ¿no? Me gusta esto. Pero claro, es eso. Yo creo que bueno, es el coste que tenemos que pagar por investigar estos procesos. Seguramente un paleontólogo tiene menos problema con los fósiles, ¿no? Tiene millones de años para decantar sus reflexiones y su análisis. El fósil está siempre ahí, ¿no? Pero no los historiadores. ¿Les puedo recomendar otro libro? Me dirán que soy un antiguo, tampoco tengo ningún prejuicio sobre esto, mis hijas me lo dicen habitualmente y supongo que me lo seguirán diciendo durante muchos años. Robert Darnton, sobre el movimiento revolucionario de la información en 1780-1790, de cómo se propagaban los rumores y noticias en los bosques de Luxemburgo en París. No hay ninguna diferencia con el mundo actual, salvo que no tenían internet, pero en el fondo es lo mismo. Ahora es más rápido. Bueno, y es global. Hay un estudio buenísimo de Stanford que hicieron con Big Data, las cartas de los filósofos iluministas en el siglo XVIII. Hicieron un mapa, entonces se puede ver en un mapa, sobre todo de Europa, después de Estados Unidos, de quién se comunicaba con quién. Los que estaban exiliados en Suiza, en Ginebra, le mandaban cartas de París. O sea, claro, uno lo ve ahora y parecen tweets, pero claro, eso en realidad iba en cámara lenta, ¿no? Comparado con la velocidad de ahora. Pero no, a ver, el tema de las redes existieron siempre, redes de conversación, redes intelectuales, pasa, claro, funcionaban a un ritmo mucho más lento, ¿no? Antes de la imprenta, si uno quería consultar un libro, como en El nombre de la rosa, había que cruzar toda Europa en mula para ir a un scriptorium donde tenían la copia del libro. Ya la imprenta aceleró bastante eso. Pero bueno, ahora estamos en
momento de comunicación casi instantánea, ¿no? Lo cual genera otra cosa también, porque incorporamos en el mundo académico, terminamos incorporando dinámicas del mundo del marketing, ¿no? Como que los conceptos pasan de moda muy rápido. Y yo creo que la investigación tiene otro ritmo, las teorías tienen otro ritmo, ¿no? O sea que también tenemos que defender cierta lentitud en nuestro trabajo, porque si no podemos estar siempre corriendo al ritmo de el mobile conference acá, que sacan un aparatito nuevo cada semana, no se puede investigar mucho, así no se puede profundizar. O sea que también, si podemos, digamos, guardemos nuestro tiempo también de reflexión y de preparación. Justo yo pensaba en esto último, ¿no? Es una tensión perpetua, ese miedo a que el tema de estudio quede ya olvidado y periclitado porque se ha cerrado, porque ahora hay algo más de moda. Dices, pero tienes que mantener también la dignidad. Si tú consideras que eso sigue siendo importante, tú lo vas a seguir estudiando. Para eso también la tensión continua de para qué lo estás estudiando, ¿eh? Eso es verdad. Y luego yo estoy completamente de acuerdo con esto último que apuntaba Carlos. Yo defiendo la importancia del método, pero no me aferro a ese timón con cadenas, ¿eh? Es un instrumento. El cómo es un instrumento. Y eso me da tranquilidad, cómo se han hecho esas investigaciones similares y yo voy a adoptar o no ese cuestionario, esa metodología cualitativa, bueno, me inspira, me ayuda, ¿eh? Pero luego hay algo que me parece prioritario también antes que el método, ¿eh? Que es la lectura de libros del pensamiento, dónde se genera pensamiento. Porque sí que es verdad que a veces uno tiene la sensación incómoda que está generando datos. Eso es una cosa, que es describir, generar datos. Y falta ese reto que es, ¿esto qué significa? ¿Qué valor le damos? ¿Qué me hace pensar? Y eso es mucho más lento. Eso es mucho más lento. Entonces, estás en esa tensión continua en que el tema sea de interés, porque también a veces hay que venderlo para planes nacionales, planes europeos, pero a la vez tienes que abstraerte, separarte y pensar, pero vamos a ver, ¿qué se está diciendo en otras disciplinas, de otras maneras, en ensayos, en libros que no trabajan datos, pero generan pensamiento? Y ahí nos movemos. Yo sería incapaz, ¿eh?, de dar una plantilla, esto se hace así, quizá en las ciencias experimentales, y lo dudo, porque también los biólogos se plantean cuestiones éticas, cuestiones sociológicas, ¿eh? Así que lo dudo. Pero en nuestro terreno, desde luego, ¿no? Es una tensión, yo diría, irresoluble, pero hay que conllevarla, ¿no? Pienso que forma parte del camino. Sí, simplemente un aporte sobre las cartas. Nos sorprendía saber, no la velocidad, efectivamente el correo postal era mucho más lento, pero la magnitud del intercambio de información en general y no solamente de noticias en siglos pasados. Erasmo de Rotterdam decía en una carta precisamente que consumía más de la mitad de su tiempo diario en escribir cartas. Escribía entre 40 y 80 al día. ¿Cuántos emails escriben ustedes? Nos quedan poquísimos minutos. Había una palabra comprometida. No sé si hay más cuestiones. En cualquier caso, casi recomendaría acabar aquí, como disponemos también del foro habitual para comunicarnos, incluso de los mails, pues si queda algo pendiente nos podemos dirigir a los participantes. Pueden mandarnos cartas. Exacto. Incluso palomas mensajeras, ¿no? En algún caso. Adelante, cuando quieras. Bueno, gracias y felicitar a los organizadores del evento por este extraordinario foro. Una crítica. Emulando una crítica muy, muy saludable y además muy amigable, emulando la actitud crítica del Nobel, el profesor Díaz Nossi, que nos comentaba. Una tabla redonda, una mesa redonda me parecería que debió haberse hecho en una ambientación espacial, emulando a una mesa redonda. ¿Por qué? Y de aquí parto un poco con lo que quiero comentar, porque también eso influye en la conversación, es decir, la disposición espacial también tiene que ver con una lógica de poder, ¿no? Y también la investigación tiene que ver con una lógica de poder, como lo dijeron hace un momento. Yo pienso en investigación y a mí me parece que la investigación no necesariamente tiene que resolver problemas de la vida cotidiana.
la búsqueda de proyectos o la búsqueda de financiamiento con recursos públicos para la investigación, evidentemente que tiene que tener una correspondencia, como decía el profesor Escolari, con la sociedad misma. Pero en realidad la investigación lo que tendría que buscar es generar conocimiento. Y a partir de la generación del conocimiento, pues encontrar diversas maneras de aplicación que no necesariamente tengan que corresponderse con la realidad. Yo me imagino, por ejemplo, la investigación en física cuántica, por ejemplo, que es eminentemente, eminentemente abstracta a partir de una ciencia, digamos, comúnmente aceptada como las matemáticas, ¿no? Una ciencia formal, a diferencia de los planteamientos en ciencias sociales. Y bueno, por ejemplo, si comparamos la ciencia que se hace o la investigación que se hace en Estados Unidos, por ejemplo, pues habría que revisar, concatenando esto con el comentario del profesor Díaz Nossi, de la anécdota que nos decía de quiénes eran los propietarios de los medios de comunicación, pues quién financia la investigación universitaria en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Si nos podemos a revisar los modelos de financiación de investigación en los diferentes países o en las diferentes corrientes de pensamiento, vamos a tener una relación casi causa y efecto de qué tipo de investigación tenemos. Y luego, establecer una diferenciación entre cibermedios o periodismo, ¿no? Es decir, comunicación o periodismo. En Latinoamérica, por ejemplo, tenemos una tradición más global de la comunicación, ¿no? Del periodismo como un subsistema de la comunicación, ¿no? Y acá hay una tradición más del periodismo casi como sinónimo de comunicación, ¿no? Y entonces ahí es donde también las corrientes de pensamiento empiezan a marcar divergencias en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, esa es una opinión. Y mi pregunta sería para cualquiera del panel, que todos son grandes expertos, ¿qué les parece en este sentido el diseño o la propuesta de diversas metodologías para el análisis en cibermedios, particularmente en redes sociales digitales? Por ejemplo, hoy en día no hay una metodología clara, al menos en los 100 papers que yo he revisado, acerca de cómo hacer una investigación sobre redes sociales digitales en el ámbito de la comunicación. No existe una convención que diga, es esta metodología para el análisis de redes sociales. Es decir, hay metodología cuantitativa, ¿no? El manejo de vitas, en fin, pero no hay una metodología para la investigación en esto. Entonces, ¿Qué opinión les merece? ¿La habrá o si existe? A lo mejor yo no la conozco. Y bueno, por otro lado, ¿cómo se podría, digamos, hacer una búsqueda o un planteamiento más rector de estas metodologías? Sí, muchas gracias. Os pediría la máxima brevedad, por favor, para no... Intento ser breve. No nos olvidemos... Bueno, la verdad es que luego siempre saldré pensando que tendría que haber matizado todas las cosas que he dicho, ¿eh? Pero vamos allá, vamos a un matiz. La metodología, que he dicho antes que es un instrumento, significa que en función de la pregunta que yo me haga, puedo utilizar diferente, utilizaré una metodología u otra. Por lo tanto, no tenemos por qué pensar que haya una metodología predominante en función del tema. Depende de cómo me pregunto yo ese tema, necesito, o me es más fácil, o me es más útil esa metodología u otra. Pero justo con ello y enlazando con el inicio de tu intervención, incluso en esto también entran los instrumentos del poder científico. El poder anglosajón lo ha transformado todo en poder cuantitativo. Y todo lo que no es cuantitativo y experimental parece que no sirve. Y los que venimos de metodologías cualitativas, porque es la voz del otro, nos encontramos como voces pequeñitas que son miradas desde la altura de la arrogancia, ¿eh? O sea que ahí está todavía todo, es una mezcolanza de temas en este sentido, ¿eh? No sé si te doy respuesta porque a veces es una pregunta que abre más preguntas y más cuestionamientos, ¿eh? Por mi parte. Una parte de acuerdo con Pilar Medina, una parte de desacuerdo, efectivamente es obvio, depende de la pregunta y de los objetivos de investigación antes de plantear el tema. Mis alumnos de máster saben que hay un tema pequeño y un tema grande. Y depende de que uno sea francés, solo hace el tema grande y se columpia, y si es inglés, coge un tema pequeño para intentar explicar una parte del tema grande. ¿De acuerdo? Por tanto, depende también del punto de vista interpretativo. En principio, sobre redes sociales hay un cierto predominio de preguntas que tienen que ver con el funcionamiento de las comunidades y, por tanto, se emplean, en principio, para resolver esas preguntas, metodologías relacionadas con la observación,
con lo que se llama la etnografía o la etnografía virtual. Hay dos corrientes principales. A uno le puede gustar más una u otra, y después están los focus groups, naturalmente, o las entrevistas, o lo que sea. Las dificultades intrínsecas vienen de definir el grupo social, y que al ser un grupo no físico, no presencial, no tangible, acceder presencialmente a ellos para, por ejemplo, hacer entrevistas suele ser complicado. No estoy del todo de acuerdo en lo que ha dicho Pilar Medina, de que el predominio del paradigma anglosajón lleva a una preponderancia de la metodología experimental y cuantitativa. Por ejemplo, esto no es verdad para la historia, en absoluto. En absoluto lo es. Es decir, ellos son puramente cualitativos, y lo que sí ponen el acento y critican bastante al mundo latino, o a esa mentalidad que se tenía en un tiempo del mundo latino, porque los discípulos de buena parte de los historiadores sociales ingleses son latinos, precisamente italianos, por ejemplo, y españoles, es ser poco sistemático. Es decir, los ingleses se enfocan mucho en un tema muy concreto, en un aspecto muy concreto, porque intentan ser muy exhaustivos en las fuentes, del tipo que sean, cuantitativas, cualitativas, eso les es igual. Sí es verdad que los americanos, o buena parte de algunas ciencias sociales del paradigma americano, son más cuantitativistas. Por ejemplo, lo era la economía, no sé si lo es tanto, porque la economía dista mucho de ser una ciencia exacta y está absolutamente condicionada, como es natural y es perfectamente lícito, por la ideología de cada uno. Y si no, por citar nombres conocidos, váyanse ustedes a personas tan reconocidas en su método, y ellos nunca lo ocultan, como Salah y Martín, que es más bien neoliberal. Él dice que no es neoliberal, es liberal, y tiene todo el derecho, o su compañero de universidad, Paul Krugman y Joseph Stiglitz, ambos premios Nobel, que son absolutamente contrarios al neoliberalismo, y ambos igualmente brillantes. Yo recuerdo una intervención, por ejemplo, de Salah y Martín, lo digo porque él es un profesor de Columbia, Estados Unidos, y de la Pompeu Fabra, cuando le preguntaron sobre el economista de moda, que es Thomas Piketty, que obviamente es de izquierdas, y es un francés que escribe en francés y en inglés, y publica libros y en revistas, así que es metodológicamente impecable. Salah y Martín dijo: no estoy nada de acuerdo con él, nada, nada. Ahora bien, y esto es importante, lo dijo en televisión, que lo remarque, desde el punto de vista de la metodología es impecable, porque para empezar es transparente en sus fuentes. Yo diría que esto es la ciencia. No, tú te preguntas cuál es la metodología para estudiar las redes sociales, y yo te puedo preguntar cuál es la metodología para estudiar la televisión. Te puedo dar 100 papers sobre televisión y vas a encontrar estudios de corte económico, estudios de corte semiótico, sobre teoría de mediatización, las rutinas productivas, las audiencias, cuánti, cuál, y es lo mismo. O sea, ahí volvemos al tema de las preguntas. Como gran orientación está el libro de la José Van Dijk, que ella propone 6 modelos, que abarca 6 puertas de entrada, digamos, al tema de las redes sociales. No profundiza en ninguna, pero digamos, propone un modelo que abarcaría muchas cosas. Obviamente después habría que elegir alguna de estas, yo creo, ¿no? Ella propone un método, más que un método, una visión integral, y lo aplica a Flickr, a un YouTube, a un par de redes. El libro se llama La cultura de la conectividad, The Culture of Connectivity. Pero bueno, yo creo que va por ahí, ¿no? No es que hay un método para estudiar el cine, un método para estudiar las redes y un método de la televisión. Depende de qué aspecto uno quiere analizar. Muy bien, pues no sé si conocéis esa frase de Chaplin que dice que el tiempo es el mejor autor, porque siempre pone el final perfecto. El tiempo nos ha puesto el final perfecto en cualquier caso. Muchísimas gracias por vuestra asistencia, vuestra participación. Recordad que tenemos una nueva sesión el 24 de mayo, si no me equivoco, sobre métodos creativos de investigación en comunicación social, así que os esperamos allí. Gracias.